otra más.
Vamos a enviar los primeros semitas a todos ustedes en esta tarde. Está sumando la madre del rey, así iniciamos con la gente bonita. Dice, nos vamos para todos ustedes. Dice. Años, ahí encontré a mi primer amor. Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión. Ay, corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós.
los ojos negros que me embrujaron con su mirada. Si no me lo hubiera visto, no habrá causa de mi pena. Ahí están los temas, muy para todos ustedes, los aplausos allá para los recién esposados, fuerte, fuerte los aplausos. Para todo el público presente, ya los que están tomando sus alimentos, allá para el padrino de la relación, también allá para Don Luis y toda la familia, pues, de Santa María Asunción, nosotros empezamos con la música bonita, allá para todos ustedes, para toda la gente bonita, para todos los invitados. Si quieren saber quién soy, pregúntense lo más cupido. Yo soy el muchacho alegre. Del cielo favorecido. Tengo padre y madre, y quien se duela de mí, solo la cama en que duermo. Se compadece de mí, y como la sandía, tiene lo verde muy fuera, si quieres que otro te goce. Solo la cama que duermo, se compadece de mí. Ya con esa me despido, había de blanco verde, aquí se acaba cantando. Saludos para todos ustedes con mucho cariño.
presente, que se la dio Asunción, la unión de Cárdenas, Santiago Barajas. Allá por mi compa Nando. Traiga suena para acá, compadre. Y nos vamos, nos vamos. Especial, pues, allá para los siguientes posados, allá para los padrinos de relación, para todos sus invitados, para todas las familias bonitas. Que nos agarramos en bien, saludos, no alcanzamos, compadre, así que nos vamos a buscar los temas. Thank you.
canción. Esto es el señor Luis Mendoza y familia.
También, así es que avanzamos pues con los temas, allá para la familia Pérez, allá para toda la familia bonita. Thank you.
reconocimiento de estos jóvenes que en el día de hoy recibieron su sagrado sacramento del matrimonio. Para mí es una gran satisfacción de estar con todos ustedes para que de esa manera podamos hacer este reconocimiento según nuestras costumbres y ese respeto que hoy se sella por el amor a los hijos, nunca se pierda, que siempre permanezca en el corazón de cada uno de ustedes. Hasta que Dios decida que cada uno de nosotros hasta allí, y si del más allá existe ese respeto, y qué bueno porque sabemos que así debe de ser, porque es un sacramento que todos los que tenemos ese sacramento es tan valioso en nuestra vida cristiana. Por eso me voy a permitir a que se haga el reconocimiento en estos momentos, iniciando con la mamá, el novio y familiares que lo acompañan en estos momentos, hagan su recorrido para saludar a cada uno de los que estamos presentes. Por eso quiero la palabra a la representante de la novia para que me dirija unas palabras y así podamos iniciar con este reconocimiento. Tengo el honor de ser panameña de los hijos de mi esposa. Ahorita la represento en este día tan feliz para ella, que yo uní su vida con Ángel, un joven que lo conoce de la vida. Sé que es un joven que la va a respetar y la va a cuidar. Por parte de la familia Rivera Paz, creo que reciben un hijo, no pierden una hija. Le damos las gracias por esta ceremonia, por esta fiesta que le han preparado a Ciudad Villa Ángel, a la familia Pérez Ortiz. Muchas gracias y enhorabuena para la vida. Gracias.
Bueno, los estamos presenciando el reconocimiento entre estas dos familias. Hoy, en esta bonita tarde, a donde están participando todos los familiares de la familia Pérez Salazar, haciendo con reconocimiento sellante un compromiso ante Dios y ante la sociedad, donde ese respeto que nos han demostrado en estos momentos perdure para siempre. Por eso, motivo, así es que José Ángel y su esposa sigan contentos en este su día, en esta su fiesta, porque en la vida una sola vez se tiene esa oportunidad de recibir este sacramento del matrimonio. Otro regalo de... ¿Oh, sí?
Con broche de oro, le pedimos a nuestras autoridades municipales, primero la de San Miguel de Cárdenas, para que haga la bendición con su bastón de manto, a como son nuestras costumbres y enseñanzas. Pues muchísimas gracias a nuestras autoridades que apoyan con lo que les corresponde hacer en estos eventos, ya que son nuestras tradiciones y qué bueno que las seguimos conservando. Bueno, con esto doy por concluido mi participación aquí con estos jóvenes que hoy recibieron su matrimonio, a José Ángel y a Citlali. Espero que ellos se sientan felices en este su día, en esta su fiesta del día de su matrimonio, y que sean muy felices. Así que muchas felicidades, deseándoles éxito y echarles ganas en la vida, ya que la vida sigue. Hoy pues pasan formando una nueva familia, les deseamos muchas felicidades. Mientras le cedo el micrófono al profesor Plácido para que de la misma manera les dirija algunas palabras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestras autoridades que hicieron acto de presencia dando cumplimiento acá con estas dos familias. Así es que gracias. Bueno, con el permiso de nuestras autoridades de San Miguel de Cárdenas, de Santiago Naranjas, la verdad que en Oaxaca, en especial, acá en nuestra región mixteca, pues siempre las costumbres se hacen leyes. Hoy somos testigos de este bonito protocolo que se acabó de realizar, ya que es algo importante, algo que no debemos de perder, porque sabemos que lo más importante, como lo decía el padrino de velación, lo más importante es el sacramento a las dos familias, tanto de José y de Citlalitzi. Yo creo que es importante que esa comunicación y el vínculo familiar pues lo tenemos presente. Hoy que vimos intercambiar este ramito, que para muchos significa bastante, significa la felicidad, el compartir la alegría de esta bonita tarde. Así que, de parte del señor Luis Mendoza, de su distinguida esposa, la señora Cristina Fermín, un apoyo más de manera moral, en el momento que ellos requieran de un consejo, requieran de un apoyo, no duden en acudir a sus padrinos. Hoy los vemos muy felices, muy contentos, porque es parte de la felicidad. Al conocer
José a la que es su esposa hoy. Yo creo que así queremos que de parte de sus padrinos, ellos desean que toda la vida este sacramento que recibieron pues permanezca hasta que Dios se acuerde de ellos. Así que, José, esperemos que tus padrinos lo hicieron con mucha voluntad, están contigo en este momento más importante de tu vida, y esperemos que no te olvides de ellos. En el momento que tú lo requieras, ahí estarán para apoyarte. A los familiares, al señor Enrique, a su esposa, la señora Leticia, muchas gracias por las atenciones que hemos recibido, con la comida, con el recibimiento. Yo creo que pues sabemos lo que implica una boda, pero también sabemos de la atención, y la verdad el señor Luis Mendoza y su esposa se sienten pues complacidos porque han visto las atenciones, y creo que la fiesta sigue. Así que muchas gracias de parte de los padrinos. Enhorabuena, jóvenes, sean felices en ese andar que inician el día de hoy y que hoy decidieron formalizarlo ante Dios y ante la sociedad. Muchas felicidades, y vamos a brindarles un fuerte y caluroso aplauso a esta bonita pareja que a ratito nos van a estar deleitando pues con el vals, con la víbora de la mar, bueno, con muchas cosas más. Así que enhorabuena y síguensela pasando de lo mejor. Gracias.
También saludamos allá a los amigos de la banda que están por ahí también dándole con muchísima cariño para ellos. Pues claro que sí. Vamos a cambiar el teclado por ahí mismo. Hey!
¡Seguimos bailando!